Durante el apagón en Buenaventura, una especie de desórdenes públicos muy drásticos, sobre todo en la zona insular de Buenaventura. Se registró una balacera en la playita en la zona insular de la ciudad. Allí acabaron con la vida de una persona y dos más resultaron heridas. En el barrio La Playita, el cual es de los sectores intervenidos militarmente, un hombre acabó con la vida de un menor de edad. En este hecho también se presentaron dos personas más heridas. La víctima respondía al nombre de Óscar Fernando Hernández Torres, de 15 años, quien según su madre había llegado hace un mes procedente de la República de Chile. Él estuvo en Chile, Bolivia, Ecuador, pues, y hay veces me acompañaba a mí a hacerme la quimioterapia. Ya, porque casualmente el viernes llegué a la ciudad de Cali, porque cada 21 días me toca quimioterapia porque me están haciendo debido a la enfermedad que tengo. Entonces él me acompañaba y, lógico, yo nomás que vivo acá fui presidente de la Junta de Acción Comunal y el barrio Alfonso López y yo, nosotros nos pasamos. ¿Por qué? Porque a uno le da miedo cada rato enfrentamiento. Cuando uno de allá de Alfonso López disparan acá a la calle Punticaco y esto es lo que en la vida nos ha tocado. La progenitora pide que este caso no quede en la impunidad, además que se revise la seguridad en esta comuna, que pese a contar con soldados y policías, la violencia sigue rondando por sus calles. Ese homicidio se presentó durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a Buenaventura.